Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de otra especie de cactácea y estamos hablando de una especie del género Mamillaria. Este género que es muy gustado, pero esta especie sin embargo, pues no, al menos en este canal, no la hemos visto tanto en cuestión a colecciones. Y bueno, vamos a hablar de la Mamillaria shedeana. Y bien, pues como introducción a esta especie, vamos a recalcar que en nuestro caso particular es una especie la cual ya nos había florecido en varios años anteriores. Si no mal recordamos, llevamos aproximadamente 4 años viéndola florecer. Sin embargo, pues es el típico caso en el que no le haces caso a una especie, tal vez por el origen de cómo la conseguiste. Aquí en México, principalmente, o al menos pues es lo que sabemos nosotros, entre los aficionados hay un grupo de plantas que se conocen como latacactus, que son estos cactus con los cuales prácticamente comenzamos la mayoría, que son estos cactus de latita, que así son adquiridos. Y bueno, en este caso estamos viendo que, bueno, hay que tenerle fe incluso a estas especies debido a que te pueden dar sorpresas muy agradables. Ya cuando los investigas y ves un poco de dónde vienen, o más bien qué cactus son, bueno, te llevas grandes sorpresas, ¿no? Y bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a hablar ya de la Mamillaria shedeana. Esta Mamillaria, así como muchas otras, es endémica de México, de nuestro país, y pues bueno, más específicamente se encuentra en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, como en varias especies también, dependiendo del lugar en donde se encuentre, vamos a ver diferentes variedades o subespecies de la misma, ¿vale? Esta planta va a tener un rango muy restringido de crecimiento. Se puede decir que pues su endemismo está muy marcado, ya que su extensión en donde se encuentra es menor a los 20.000 kilómetros cuadrados, que es un territorio pues bastante pequeño en relación al territorio nacional. Crece en elevaciones desde los 1.100 hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Como un dato tal vez curioso, vamos a tener que esta planta es rara en su área de distribución y se encuentra creciendo en laderas de piedra caliza y pues laderas rocosas en lo que consideramos como un ecosistema de matorral. Y bueno, crece junto con diversas especies de otros cactus, como lo puede ser Hypnocactus horripilus, Mamillaria geminispina, Astrophytum ornatum. También puede crecer cerca de pues Myrtillocactus geometrisans o garambullo o puntias, entre otras plantas, ¿vale? Y pues está amenazada realmente esta especie, además de que es muy rara, está amenazada por la recolección ilegal excesiva que se le ha dado para el comercio y para diferentes usos que se le dan a la misma. Esta es una especie que es un cactus cespitoso de crecimiento muy lento, con espinas cortas y estrechamente entrelazadas. A veces se le puede encontrar con un aspecto peludo. Es de textura muy suave, es uno de estos cactus que puedes estar tocando sin que, pues bueno, sea un riesgo espinarte, a menos que lo estés tocando de una manera muy muy tosca, ¿vale? Por lo regular se reconoce entre subespecies, la subespecie nominada, la subespecie Tumetorum y la subespecie Giselae. Es un cactus que puede encontrarse de diversas formas dependiendo la subespecie, ¿vale? Ya que puede ser un cactus solitario o densamente crespitoso. El tamaño y la forma de los tallos es variable, desde pequeñas puntas redondeadas, uniformemente aplanadas, que bueno, se fusionan para formar montículos
con tallos de cabeza más grande y también separados, ¿vale? Estos tienen una raíz bastante gruesa, es una raíz un poquito más prominente que los cactus normales. Y bueno, tienen una medida estos vástagos de 2, 5 y hasta 10 centímetros de alto, y pueden ser desde 4 a los 6 centímetros de grosor. Este cactus es muy curioso cuando vemos su morfología en cuestión a las espinas, ya que las espinas en las plantas jóvenes tienden a ser menos de 20, todas radiales. Y estas van aumentando conforme la planta crece. Estas pueden ser de color blanco, amarillento, pálido. Y bueno, como les dije, por lo regular en las plantas jóvenes son menos de 20 espinas radiales, y cuando la planta ya es adulta pueden llegar a ser de hasta 120 espinas radiales. Esto es muy interesante, ya que pues es un cactus que aumenta sus espinas conforme va creciendo. En relación a sus flores, pues bueno, estas flores van a ser pequeñas, de color blanco a crema, desde los 8 hasta los 15 milímetros de largo, es decir, hasta 1.5 centímetros de largo, ¿vale? Con segmentos internos blancos que van a darle pues unos patrones muy bonitos a esa flor. Estos blancos o color crema, ¿vale? Y bueno, las flores pueden tener también una coloración rosada, por eso tienen unos patrones muy muy interesantes. Y bueno, en la temporada de floración vamos a tener que produce unos anillos o coronas, como quieran llamarlo, y va a producir varios durante la mayor parte del invierno, y pues también puede versele floreciendo a finales del otoño. En cuanto a su cultivo, pues bueno, vamos a hablar de los cuatro puntos fundamentales que nos gusta hablar a nosotros. Estamos hablando de la luz principalmente. Esta es una planta que necesita altos niveles lumínicos para florecer. Tan es así que, bueno, lo más recomendable es tenerla al sol directo o con una sombra no mayor al 30 o 40%. Ya como máximo probablemente el 50%, pero esto nos va a disminuir notablemente sus floraciones. Entre más luz, mejor, y si se puede a sol directo, pues qué mejor. Por experiencia propia, vamos a mencionarles que es una planta que se adapta muy bien al sol directo, siempre y cuando, bueno, le demos este periodo de aclimatación, de que la adquirimos a ponerla en el sol directo, o de que la tenemos en sombra o en invernadero a ponerla en sol directo. Sin embargo, pues bueno, inclusive en los meses más calurosos tolera el sol directo si la hemos aclimatado bien, y asimismo, pues bueno, tenerla a sol directo va a producir excelentes floraciones en su temporada de invierno. En cuestión a la temperatura, pues bueno, tenemos que son plantas todo terreno, podríamos llamarlas. Son plantas que, pues bueno, se adaptan muy bien a las bajas temperaturas. Estamos hablando de que las temperaturas más bajas que pueden soportar y no sufrir daños son los menos 5 grados Celsius, y hay plantas que han resistido temperaturas más bajas a los menos 5 grados Celsius. En cuestión al calor, pues bueno, es una planta que también lo tolera de forma correcta. Podemos ver plantas creciendo sin ningún problema en climas mayores a los 30 grados Celsius, lo cual, pues bueno, la hace una planta muy adaptable al clima en donde la tengamos. Nuestro suelo o nuestro sustrato también va a ser un tema del que hablar, ya que es una planta a la cual le podemos meter un poquito de materia orgánica. Entonces pues vamos a utilizar un sustrato 80% mineral y 20% de materia orgánica para darle un buen crecimiento, y pues si la tenemos al sol directo, preservar un poquito más la humedad y aportarle pues más nutrientes de los que se le aportarían solamente con la fertilización.
Asimismo, bueno, vamos a fertilizar esta planta y eso lo vamos a ver una vez que veamos el riego, ¿vale? Y pues el riego lo hacemos con cada 15 días. Se hace un riego durante la mayor época del año, se puede decir que desde la primavera hasta finales del otoño se hace un riego cada 15 días, en el cual pues se va alternando un riego con agua, pues agua simple, agua del grifo, y un riego con fertilizante diluible en agua, ¿vale? Esto puede ser pues humus líquido, puede ser algún fertilizante químico, preferiblemente van a ser fertilizantes balanceados como el triple 17 o algunos que ya venden especializados en cactáceas en los centros comerciales. Realmente esto no tiene ninguna importancia porque pues los cactus van a agradecer, de forma general todos los cactus van a agradecer cualquier fertilizante con el que les demos un poco de nutrientes extra. En cuestión al sustrato, bueno, también se puede tener en un sustrato completamente mineral. Sin embargo, pues bueno, vamos a tener mejores resultados si le añadimos un poco de materia orgánica, ¿vale? Y bueno, en el riego, a finales del otoño, realmente ya entrando el invierno, vamos a espaciarlos aún más. Vamos a espaciarlos y vamos a regar solamente con agua, pero va a ser una vez cada mes. Entonces, los meses de diciembre, enero, febrero y hasta mediados de marzo, vamos a regar solamente una vez por mes. Esto nos va a evitar muchos problemas de pudrición de raíces y de hongos, de cualquier tipo de enfermedades. Bueno, con esto acabamos el modo de cultivo de esta planta. En cuestión a la propagación, pues bueno, podemos hacerlo por semilla, como todos los cactus, y también podemos hacerlos mediante la reproducción asexual, que viene siendo la separación de los hijuelos. Es una planta que, como van a ver en los videos, desde muy pequeña florece y nos da buenos resultados el reproducirlas por hijuelos. Es una técnica pues muy buena si solamente tenemos una planta y queremos reproducir, y si tenemos dos plantas pues también podemos hacer polinización cruzada y esperar a que nuestras semillas sean viables. Bueno, pues teniendo esto como el final de este video, nos despedimos. No olviden suscribirse, no olviden darle like al video si les gustó. Y bueno, nos vemos en un nuevo video de Locos por las Plantas. Tampoco olviden por favor seguirnos en redes sociales, en Instagram como Locos por las Plantas, en Facebook como Locos por las Plantas. Y bueno, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.